We between us children have done it. I danced with the children, we ran around, we played all sorts of games. His name was Freddy Hirsch. Freddy Hirsch. Freddy. Freddy Hirsch. The spirit of the place was Freddy Hirsch. The old prisoners, they told us it was a miracle. One didn't lie, one didn't steal. Es una cosa inexplicable. There was another world. Freddy Hirsch era un hombre hermoso, con una sonrisa de anuncio de pasta de dientes, era deportista, era homosexual, era maestro en los Boy Scouts judíos de Praga, el Maccabi, y entonces llegaron los nazis y sus niños fueron llevados por los nazis primero a un gueto y luego al campo de exterminio llamado Auschwitz. Y ahí en Auschwitz sucedió un milagro, un verdadero milagro. Freddy construyó una escuela de artes para sus niños. Ahí junto a los crematorios, ahí junto a las chimeneas de la fábrica de muerte, los niños aprendían a pintar, a cantar, hacían teatro, hacían cabaret, montaron un musical. Probaron que la belleza puede florecer aún en el infierno. Y para hablar de este documental maravilloso, y conste que digo maravilloso a pesar de que su guionista soy yo y la modestia exigiría que dijera, bueno, es un buen documental, para hablar de este documental verdaderamente maravilloso, he invitado a Aarón y Esther Cohen, sus directores. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos, felices con el documental y felices con la respuesta en las primeras dos proyecciones que hemos tenido en México. En México. Y tres proyecciones en República Checa. ¿Cuál es la reacción de la gente? La gente queda sorprendida con la historia. Es una historia fantástica. No pueden creer que en Auschwitz, en el infierno, haya podido existir un day camp para niños. Entonces la gente queda dedican para niños. Sí. Ustedes, Esther, ustedes se ganan la vida haciendo documentales desde hace mucho tiempo, documentales sobre bar mitzvah, sobre bodas, sobre viajes. Y en uno de estos trabajos, un hombre les contó qué les contó que les cambió la vida. Bueno, un sobreviviente del Holocausto de origen checo, que se llamaba, en paz descanse, Bedřich Steiner, murió en el 2014, nos contó esta historia extraordinaria sobre el day camp en el que él estuvo, en el que él vivió 6 meses y donde conoció a Freddy Hirsch, que es un personaje de entrada, así se los dijo, su nieto estaba teniendo su bar mitzvah, ¿cierto? Y él les contó cómo vivió él su propia bar mitzvah. Sí. ¿Y cómo la vivió? El señor Steiner vivió su bar mitzvah en Birkenau, en las letrinas de Birkenau. Fue la última vez que vio a su papá. ¿Y se fueron ustedes por todo el mundo a buscar a esos sobrevivientes, a esos que fueron niños en el day camp? Me encanta que le llames day camp a lo que yo llamo escuela de artes, pero sí, day camp es más preciso.
fueron a buscar a estos niños que para ahora ya eran octogenarios. Uh-huh. ¿A qué países fueron a buscarlos? Recurrimos a los archivos de Spielberg en California y encontramos ahí a... Seis sobrevivientes. Seis sobrevivientes. Sí, hay que recordar, a raíz de que hizo una película sobre el Holocausto, Spielberg empezó a hacer un banco de testimonios de los sobrevivientes. En todo el mundo, sí. Ajá. Se hizo 52,000 testimonios. Fueron allí a consultarlo. Bueno, a través de internet nos echamos un clavado y empezamos a buscar a los testimonios que había del campo familiar y a los testimonios que hablaban de Freddy Hirsch. Y encontramos a seis sobrevivientes. Muchos de ellos habían sido no niños, sino maestros de estos niños. Y después... Sí, bueno, después Bedrich nos contó que él sobrevivió porque Mengele hizo una selección de 90 niños cuando ya liquidaron este campo familiar porque ya no le servía. Y él hizo una selección de 90 niños, no sabemos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué razón tuvo? El caso es que seleccionó 90 niños para trabajar en el campo de hombres. Entre estos niños estaba Bedrich. No había niños en Birkenau. ¿Y las niñas y las mujeres que sobrevivieron, cómo fue? Fueron casos especiales. Cuando se liquidó el campo en julio del 44, Mengele seleccionó a hombres y mujeres para trabajar. Y por eso, acuérdate que eran los maestros. Y hablando de estos misterios, ¿por qué no estaba contado esto? Esta historia de Freddy, sí, bueno, ¿por qué? Freddy es un héroe, la verdad que lo consideramos un héroe, pero fue borrado de la historia porque era homosexual, porque era gay. Los nazis no les fascinaban los gays y cuando entró el comunismo en Checoslovaquia, menos. Entonces fue borrado de la historia. Por ser gay. Vamos a ver otro trozo. Creo que debemos ver varios trozos. Por favor, veamos el siguiente. A friend of my brother Shraga was by then in the national leadership of Maccabi Hatzair. And a friend of his, who was also in the national leadership, came to lead the camp. And his name was Freddy Hirsch. The spirit of the place was Freddy Hirsch. Era como el paraíso en Auschwitz, de ahí que así nombramos el video. El documental. Ahora, ¿cuántos años trabajaron ustedes en esto? En 2008 hicimos la entrevista con el señor Steiner cuando surgió el tema del campo familiar. El sobreviviente mexicano. Así es, el sobreviviente mexicano. A raíz de eso nos pusimos a investigar. La investigación duró 6-7 años y en los últimos 2 años estuvimos recabando materiales de los diferentes museos del mundo. Ahora, yo sé que antes de acercarse a mí, ustedes habían hecho por lo menos un intento de contar la historia. ¿Y qué era lo que obstaculizaba que se contara? Lo que pasa es que nosotros teníamos ya todos los testimonios de los sobrevivientes y justo cuando nos acercamos a ti, fue que cuando tú oíste las historias nos dijiste, no necesitamos escribir ningún guión. Los sobrevivientes cuentan la historia. Claro. Y de hecho, ¿a ustedes se la imaginaban con más fuentes, con expertos, con más información visual? Sí, y a mí lo que me pasó es que cuando vi a estos viejos... Vueltos niños al recordar su infancia, me dije que ellos tienen que narrarla. Así es. Claro. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa? Porque pensamos que iba a ser un poco difícil. Los testimonios fueron hechos en diferentes tiempos y en diferentes espacios, en diferentes lugares. Pero ¿cuál no sería nuestra sorpresa? Que al querer hacer que contaran la historia, todos hablaban, todos contaban lo mismo. Todos veían a Freddy Hirsch con los mismos ojos. Todos experimentaron la misma alegría, la misma
experiencia de estar bien cuando estaban en este camp, claro. En este day camp. Y para eran 14 horas de material uh-huh. el que ustedes me entregaron. Y yo recuerdo que mi sensación era la que debe tener un escultor cuando uh-huh. Está sobre todo quitando, ¿no? Así es. Es que de 14 horas resultaron 100 minutos. Sí. Y donde se cuenta una historia lineal muy entendible, pero muy nueva. Así es. Que habla mucho de nuestro tiempo también, en metáfora, en clave de metáfora. Nuestro problema es una incapacidad de compartir, ¿no? El egoísmo es lo que priva en nuestras sociedades. Y ellos, en el extremo egoísmo, en Auschwitz, descubren la cooperación. Claro. Y a través de la belleza. Así es. Claro. A través de las enseñanzas, a través del arte, a través de compartir, a través de dar, a través de que todos tienen que comer lo mismo, no se puede robar, no se puede mentir. Es una cosa increíble. Lo que hizo Freddy con estos niños y con esta situación tan terrible, a nosotros nos sorprendió muchísimo. ¿Y qué reacción? Ya empezaron a contar ustedes las reacciones que tuvieron, pero cuéntenos una o dos reacciones que les hayan conmovido especialmente. Yo te quiero contar la primera en la ciudad de Olomouc, en el Festival de Cine de Olomouc, donde el documental estaba anunciado dentro de un programa y fue gente que estaba dentro del festival, nadie nos conocía. Cuando terminó el documental y nos paramos al frente para responder preguntas y respuestas, nos quedamos congelados al ver que 150 personas que abarrotaban el lugar se pararon y aplaudieron durante 2 minutos. Bueno, en la tercera proyección tuvimos la suerte de que llegara Dita. Una de las sobrevivientes. Una de las sobrevivientes que vimos aquí. Y cuando ella llegó, se sentó, le dijimos, la abrazamos. Ella es una persona dura, es una persona un poco distante por toda su vida, ¿no? Se sentó, vio, empezó a ver el documental. De repente afirmaba, de repente decía, no, esto no. Y nos empezamos a poner muy nerviosos. Qué sustos, ajá. Porque ella, de alguna manera, ella nos iba a validar, ¿no? Lo que estábamos contando. Cuando terminó el documental, estaba ensimismada, se metió en sí misma, acababa de llorar un poco y nosotros nos paramos al podium. Yo de verla empecé a llorar, no podía ni hablar, me dijeron, ¿quieres empezar tú? Le dije, empieza tú porque yo no puedo. ¿Dónde se puede ver en México? Tenemos la intención de hacer alguna proyección para el público en general en el mes de junio. En Cinépolis, una especie de preestreno para que la gente conozca el material. ¿Y después sepa. Piensan que habrá una corrida en cines normales? Esperemos que después de los festivales de documentales algún distribuidor se interese en nuestro trabajo. O nosotros nos acerquemos a él y que esto pueda conocerse. La historia, la gente lo que ha recibido es que es una historia que no conocían, es una historia extraordinaria. Te quiero decir que lo único que existe de Freddy Hirsch es una plaquita de este tamaño en la casa de los niños de Hagibor. Vamos al último corte y antes nos despedimos. Tengan ustedes mejores sueños luego de ver este último corte de Paraíso en Auschwitz. In Auschwitz, nobody gave a piece of bread that you could buy aspirin to save your life. Nobody would do it. We, between us, children have done it. There was another world. The old prisoners, they told us it was a miracle. And we could give, which I tell you now, this last piece of bread to save somebody for your ear, for a normal human being. So what? But for Auschwitz, it was a wonder. One didn't lie, one didn't steal. We built a brick wall against, in our hearts, as it were, against the suffering. There was some illusion of sense and morals. I danced with the children, we ran around, we played all sorts of
games. It is like a Gan Eden, you know. This was some kind of other world.